continuación, Café Literario, una tarde de poesía, música y arte. Aquí podremos escuchar a los artistas de la zona, con Maynor Piedra. Café Literario, una tarde de poesía, música y arte. Hola amigos de su Café Literario, sean ustedes bienvenidos a nuestra emisora Radio Cultural Tilarán en este tiempo navideño, ya prenavideño y con un clima bellísimo. Es un gusto para mí presentar a amigos y amigas artistas de la zona y específicamente de Río Piedras, una comunidad que da artistas de mucha calidad y hoy los tenemos aquí en esta mesa en la casa de Auristela Méndez. Gracias, doña Auristela, por permitirnos estar aquí en su casa. Con mucho gusto, estoy encantada de tenerlos aquí. Gracias. Adelante. Es usted muy amable. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy variado. Está con nosotros Eida Miranda, Dinora Ramos, David Guido, Juan Carlos Ruiz, bueno, y su servidor Maynor Piedra. Y bueno, como les dije anteriormente, en la casa de doña Auristela, en esta tarde maravillosa. Y bueno, doña Eida, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. También yo me siento agradecida de que me hayan tomado en cuenta para participar en este programa. Como siempre les he dicho, he sido una mujer que siempre la alegría me ha caracterizado, siempre el buen humor. Muchos lo tomarán a mal, pero gracias a Dios no. Yo lo hago con gran limpieza de corazón y de mente, ¿verdad? Y hoy me siento muy feliz de estar aquí porque he estado con doña Estela y a la vez de estar con ustedes, de participar con este programa, y que yo aquí donde estoy en un lugar privilegiado, porque aquí tengo la laguna de fondo aquí, la laguna es la que me inspira, ¿no? Es un lugar bellísimo, y también tenemos a otra mujer artista de Río Piedras, Dinora Ramos. Hola Dinora, ¿cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Dinora, bueno, y yo sé que Doña Eida y usted son escritoras de la zona y, bueno, bienvenida también. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación porque, tía, usted dice que artistas, pero yo soy una ama de casas, artista, pero del hogar ahí. Y sí, escribo versos y poemitas, cuentos. Tengo cuentos clásicos que yo les pongo rima, los cuento a mi manera porque como yo tengo nietas para entretenerlas a ellas cuando van a visitarme. Bueno, sea bienvenida a este su café literario. Y también tenemos a David Guido, un guitarrista y tocador de música de diferentes géneros. David, ¿qué tal, señor? Muchas gracias, Maynor, por la invitación. Una persona que ya conozco hace bastantes tiempos. Hemos compartido mucho esto de la cultura en actividades y no, muchas gracias por la invitación de poder acompañarla con la guitarra esas poetisas de la comunidad, ¿no? Bueno, definitivamente Café Literario hoy pues se engalana con estos artistas. Y también tenemos a Juan Carlos Ruiz, un artista plástico muy reconocido de la zona. Don Juan Carlos, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está, Maynor? Acá es un placer volver a estar con tu programa acá en Radio Tilarán y siempre apoyando la cultura, a nuestras poetisas, a nuestros artistas, nuestros cantautores. Siempre es un gusto estar dentro de este tipo de eventos. Bueno, y la mesa está servida. Tenemos artistas de verdad que las admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, de que participan en las diferentes peñas que hemos organizado. Y creo que, doña Eida, ¿qué le parece si usted rompe con este silencio literario de una semana y nos deleita con una de sus obras? Con mucho gusto, Maynor. Vamos a ver, yo tengo la inclinación por las cosas de Guanacaste, de Tilarán. Entonces, Esto lo que yo voy a declamar es un poema que se llama A Guanacaste. Todo esto humildemente, pero se lo dedicamos a todo el pueblo de Tilarán y a todo más allá de que nos escuche. Dice así: Oh Guanacaste, mi tierra, tan adorada y tan bella, parada en un pedestal, te pareces a una estrella. Son tus colosos volcanes, centinelas de esta tierra,
que parecen talismanes colocados en la sierra. Los mares que a ti te bañan son de belleza sin par, y las hermosas montañas dan a nuestra vida paz. El sabanero bravío se levanta en las mañanas a recorrer esos campos donde se encuentran las vacas. Cantando lindas canciones las acercan al corral, donde están ya los vaqueros que se aprestan a ordeñar. ¿Y qué decir de las mozas que van rumbo a la quebrada, una canción tarareando porque están enamoradas? A lo lejos la marimba deja escuchar un buen son, y un cholo con su guitarra canta una linda canción. Guanacaste, tierra mía, tierra de mujeres bellas que acompañan a los hombres a dejar siempre sus huellas. Lindísimo, doña Aida. Gracias, doña Aida, por esa obra literaria tan importante para todos, verdaderamente bellísima. Muchas gracias. Bueno, aquí en Café Literario estamos muy, muy, muy contentos con estas artistas riopiedrenses. Riopiedreños. Bueno, gracias por esa obra. ¿Qué la motivó a usted a escribir este poema que verdaderamente se escucha e impacta? Viera que es que, bueno, yo siempre escribo. Como que a rato me inspiro y a mí me dicen, por ejemplo, un nieto mío me dice, yo quiero que me haga una canción, que me ponga la canción de Mujeres Divinas, pero con letra religiosa. Y entonces yo vengo y escribo y la pongo. Y esta de Guanacaste es que alguien nos dijo que había una peña, sino un encuentro cultural en Tilarán, y que si yo podía hacer algo, que hiciera algo así que dijera Guanacaste. Y entonces yo lo hice y ahí es a uno como que le nace del corazón lo que uno hace, es muy... Sí, muchas gracias, sí. De verdad. Dinora, para seguir con esta alegría de tener la poesía y sus autoras aquí en nuestro programa, usted nos gustaría muchísimo que nos diga parte de su obra literaria. Dinora. Ya, y voy a escoger este de Caperucita y el Lobo. Es clásico, pero contaba a mi manera, es con rima. Bueno, sería muy bueno y que las maestras pongan atención porque tienen aquí una herramienta para sus clases también. Caperucita y el Lobo. A la niña Caperucita, cuando llegó de la escuela, su mamá la mandó solita a la casa de su abuela, llevándole en su canasta bizcocho y hasta un almuerzo, dulce de leche y queso fresco, arroz con pollo, y con eso basta. Cuando ella vio tantas flores y mariposas que volaban, se olvidó de los consejos que los mayores le daban. Se atrasó viendo conejos que saltando se alejaban y escuchando allá a lo lejos unas aves que cantaban. Y como iba jugueteando, un lobo llegó primero. Se comió a la abuelita y se acostó descansando con la capa y el sombrero. Cuando llegó Caperucita también con las medicinas para su pobre abuelita que tenía fiebre porcina, el lobo se disfrazó de aquella pobre abuelita y al llegar Caperucita entera se la tragó. El sol ya se había ocultado y la niña no regresó, solo fue a hacer un mandado y el lobo se la comió. Y toda la gente unida se fueron en busca de ella, alumbrados con linternas y con la luz de las estrellas. También iba un cazador y tuvo que matar el lobo, por malo y por traidor, por ser tan feo y tan bobo. Y apareció un cirujano llevando en el maletín todo lo que ocupaba, pues la lista era sin fin. Y además le preocupaba encontrarse en un confín. Y le decían las señoras, escuche amigo doctor, opere ya sin demora ese malvado animal, opérelo por favor. Y decían todos los niños, queremos a Caperucita viva como se vino, y que no vuelva a andar solita
por ese largo camino. Y decían las ancianitas, que saquen a la abuelita y la acuesten en la cama y le den para que tome este té de Juanilama. Los señores ya impacientes, abriendo así unos ojotes, aunque estaban muy conscientes, querían operar el lobo con unos grandes cuchillotes. Y se armó la controversia, por pura casualidad, que porque era un animal solo el veterinario podía, que de animales sabía y no operaba tan mal. Y lo hicieron por votación, pero la primera vez solo se logró un empate y prosiguió el debate, y hasta la segunda vez, con el voto que dio el juez, se logró la convicción, ganando el veterinario, porque él caminaba diario y sin llamarlo ahí llegó, y fue aquel veterinario que operó aquel animal. A la abuela y a Caperucita la sacó de la mano, y ha de creer que estaban igual. Las dos con buena salud, Caperucita sonriente y bonita, y más bien la anciana abuelita recuperó la juventud. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Muchas gracias, Dinora, por este poema tan lindo. Y para redondear esta participación, vamos a escuchar de letra y voz de Eida Miranda, Canción a mi lago. Radio Dilarán. Al hombre permitió hacer espumas blancas, y olas hermosas, suavemente besa mis pies. Lo siento dentro, un regocijo, doy las gracias por permitirme vivir aquí. Al cielo santo yo me dirijo, seguimos aquí en Café Literario después de escuchar esta bellísima canción al lago de Arenal, y volvemos otra vez después de la canción con Eida Miranda y un poema. ¿Cómo se llama este poema, doña Eida? Se llama El Árbol Viejo, y yo lo dedico a mi familia, lo hice pensando en mi familia. Cuando pienso en la vida trágica que he vivido, me doy cuenta que ahora yo soy afortunada, con mis lindos retoños y sus hojitas tiernas que le dan a mi vida un toque de esperanza. Y el agridulce recuerdo de lo que yo he vivido se borra o desvanece, y me siento realizada a la par de un gran tronco que me ha dado su savia
el cual hizo posible que me salieran ramas, las que ahora son mi orgullo y que no cambio por nada. Gracias, gracias, doña Aida, por este poema tan bello. Bueno, y aquí en Café Literario, también queremos que usted sea parte de nosotros. Y bueno, eso es una ventana, una puerta abierta para que los poetas y las poetas de la zona, de todo Guanacaste, pues se hagan escuchar aquí. Y Café Literario es para eso, para que nosotros nos deleitemos con sus trabajos literarios, esos que están ahí engavetados y que queremos que salgan a la luz. Así es que no lo piensen y lleguen a la radio y comuníquense con los compañeros que están siempre ahí atendiendo y hacemos una cita, concertamos una cita. Y si usted no puede venir aquí a la cabina de Radio Cultural Tilarán, pues lo haremos desde donde usted le parezca. Así como este programa que lo hacemos desde la casa de Auristela Méndez, que muy amablemente nos ha recibido en su casa. Y bueno, vamos a tener otra vez el gusto de escuchar a Dinora Ramos con Tucanes y Yigüirros. Canten tucanes, yigüirros canten. Quiero escucharlos, luego se irán. Tomen su rumbo y alas levanten. Vuelen y no se alejen del cielo de Tilarán. Entre las plantas habrá alimento, serán los vientos cuna de amor, donde sus hijos en crecimiento entre sus nidos tendrán calor. No habrá guardianes para esos nidos, nunca en la muerte ellos pensarán. Solo por Dios están protegidos, pero inocentes no lo sabrán. Bueno, y después de este poema de Tucanes y Yigüirros, volvemos nuevamente a la voz de Eida Miranda con una canción titulada 26 de agosto, una tragedia cantada. Era un 26 de agosto, aquella fecha fatal, que murieron 10 amigos en el volcán Arenal. Clara Acevedo volaba a playas de Tamarindo. Él llevaba a los turistas a divertirse el domingo. También iba el copiloto William Salazar Badilla. Nunca imaginó ser parte de esa horrible pesadilla. Para la madre de Clara, este fue un golpe muy duro. Ella nos contó que su hijo tenía planes a futuro. Todos tenían una historia y una meta bien trazada, pero al fallar la avioneta, sus vidas fueron truncadas. Cruz Roja costarricense trabajó sin descansar, dándole honor a su nombre, no la vamos a olvidar. La prensa hablada y escrita, trabajo no escatimó, nos informó paso a paso todo lo que ahí pasó. Buenísima, buenísima canción. Esa, una historia verdaderamente impactante. Y una noticia que nos impactó a todos, ¿verdad? Pues no, aquí está el documento cantado por Eida Miranda, 26 de agosto. Dinora, usted sería tan amable de compartir con nosotros una de sus poemas. ¿Qué tiene? Muchísimo gusto. Tengo aquí uno que yo lo titulé para mi mamá. Bueno, la escuchamos. Yo sembré una rosa para mi mamá,
una planta hermosa, y más adelante su flor brotará. Preparé un asiento para mi mamá, donde ni aún el viento la molestará. Preparé la cena para mi mamá, porque ella es muy buena y cariño me da. Preparé la cama para mi mamá, porque ella me ama y descansará. Y en la tardecita me pongo a estudiar, porque a mi mamita tengo que agradar. Con notas muy altas yo quiero triunfar, porque a mi mamita tengo que agradar. Y ese tema, Dinora, como termina ese poema, que ese compromiso de los hijos con la madre, porque responderle a la madre, ¿verdad? Y a los papás, cuando se ve el gran esfuerzo que hacen por nosotros, y cumplir, porque es nuestro deber y nuestro trabajo, pues ese poema es como un documento que verdaderamente nos llama la atención para que siempre tengamos a nuestros progenitores, pues, donde deben de estar, en el lugar, en el corazón, y con el compromiso de siempre ser buenos seres y buenos ciudadanos para agradarles a ellos también, como dice este poema de Dinora. Bueno, Dinora, muchas gracias por estar aquí en Café Literario, que no sea la primera ni la última vez de que la tengamos aquí. Bueno, gracias a usted, ha sido un honor estar aquí en el programa. No, verdaderamente el honor es nuestro también, y gracias. Esperamos que en la próxima, pues, también usted esté anuente a compartir con nosotros sus poemas. Y doña Eida, gracias por compartir con nosotros sus canciones y sus poemas. Bueno, muchas gracias, Maynor. Yo me siento muy halagada porque hayan pensado en mí. Y yo sé que nosotros somos, tanto Nora como yo, digamos, hacemos lo que podemos, aunque tal vez no tengamos las armas que necesitamos, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y dedicado a todo el pueblo de Tilarán y a todo Guanacaste y a más allá donde nos escucha. Gracias. Verdaderamente, para Café Literario es un honor que ustedes estén en nuestro programa, y también, bueno, darle las gracias a Auristela Méndez, la anfitriona de esta tarde. Gracias, doña Auristela, por habernos permitido estar en su casa. Con mucho gusto les daré la casa, y también les voy a insistir unos comentarios míos. Yo soy una persona, una adulta mayor, tengo mis 78 años, estoy en la universidad estudiando, me gusta estar allá, y quisiera que todas nosotras, las personas mayores, hiciéramos algo por la vida, porque todavía tenemos mucho que dar. Danemos a sus nietos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que sigamos adelante para que tengamos una vida mejor. Pues su comentario, doña Auristela, la secundamos en este programa, y verdaderamente esa edad que usted dice, que se tiene mucho tiempo, y es un tiempo muy productivo, y bueno, felicidades por su iniciativa y porque la vida nos permite siempre seguir hacia adelante. Y también tenemos a nuestro artista y amigo David Guido. Gracias, David, por habernos hecho los fondos de estos poemas maravillosos de estas dos tilaranenses. No, muchas gracias, Maynor, más bien a usted por la invitación, y usted sabe que siempre estamos a la orden de todas estas actividades y su programa. Muchas gracias. Bueno, y don Juan Carlos Ruiz, poeta de la pintura tilaranense. Don Juan Carlos, gracias por estar aquí en Café Literario. Gracias, Maynor, siempre es un placer. Me gustaría recordarles a los amigos oyentes que pueden escuchar estos programas grabados, que los tenemos en el blog de Quijotes y Molinos, quijotesymolinos.blogspot.com, o también pueden escucharlos en culturaguanacaste.ning.com, culturaguanacaste.ning.com, que es una agenda cultural que tenemos con todos los eventos que aparecen. Bueno, y para Café Literario ha sido un honor haber compartido con ustedes esta tarde. Amigos y amigas, un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Acaba de escuchar Café Literario, una tarde de poesía, música y arte.
Escúchanos todos los martes a las 4 de la tarde. Café Literario.